Antes de que empezara el tiempo, Quetzalcóatl y su gemelo precioso, Xolotl, su nahual o su sombra, se encontraron en las nubes. Los dos dioses debían ponerse de acuerdo sobre la manera de crear al nuevo ser humano que habitase sobre la tierra, al hombre del quinto sol. Ambos acordaron que sería Quetzalcóatl, ayudado por su nahual, Xolotl, quien bajaría al inframundo, el lugar sin puertas ni ventanas, en busca de Mictlantecutli, el señor de los muertos. Solo este y nadie más podría prestarles por un segundo los huesos sagrados de los antiguos habitantes de la tierra. Con ellos iría Quetzalcóatl a Tamoanchán, el lugar del árbol florido, para ofrendar allí su sangre y entregar los huesos sagrados a la diosa Quilastli. Del sacrificio de Quetzalcóatl nacería el hombre tolteca, creador supremo de la toltequidad, la cultura sagrada de nuestro origen. Esta es una forma de ver su historia y de reconocer un mito, el del descenso de Quetzalcóatl al Mictlán y su creación del hombre mesoamericano, el hombre del quinto sol.